encuentren súper bien. Bienvenidas a un nuevo video. Soy Saraí. Para las personitas que nos acompañan nuevas, bienvenidos y bienvenidas sean todas ustedes. Chicas, este videito se los estoy compartiendo ya tardecito, ya ahorita voy a hacer la comida. El día de ahora es miércoles. Como pudieron ver, pues ya eché a lavar los cubres de mis sillones porque ya les tocaba, estaban, pero que se caían de mugre. Y la verdad, desde cuando los quería echar a lavar, entonces ahorita que casi no tengo ropa sucia, sí tengo, pero no tanta, dije, los voy a echar a lavar. Pues ya los tengo allá tallándose en la lavadora. El día de ahora voy a estar haciendo de comer rajas con pollo, nos gusta bastante. Por acá anda Mía, no crean que anda tan dispuesta a dejarme hacer pues los deberes de aquí del hogar, que es cocinar y limpiar. El día de ahora quería limpiar lo que es mi minibar también y limpiar lo que es pues mis sillones y darles una limpieza pues a las ventanas también. No tengo tantas cosas, entonces la limpieza en la sala es súper rápida, así que vamos a ver qué sale en este día. Acompáñenme, me las voy a llevar lo que resta del día conmigo. Espero que en este video yo te motive, te acompañe y pues comencemos con este videito. Quédate. Y si eres nuevo o nueva por aquí y aún no te has suscrito, pues yo te invito a que te suscribas para que seamos más personitas cada vez en este canal, en esta comunidad. Entonces, sin más que decir, comencemos. Pues vean, siempre anda haciendo sus travesuras. No, mamacita, los huevos no, porque acuérdate que los quebras. Ya una vez me quebró un huevo y ahí me lo dejó, entonces se me chorrió todo por acá. Aquí la voy a estar echando un ojito. Se acaba de despertar, anda modorrita, entonces necesito aventajarle a la comida y la voy a tener por aquí cerquitas conmigo acompañándome. Las rajas las voy a estar acompañando con un arroz blanco, así que ahorita voy a preparar todo para estar haciendo el arrocito. Aproximadamente medio kilo de filete de pollo, o sea milanesa, pero fileteada. Ahorita me voy a poner a guisarla con poco mantequilla y sazonado lo que es sal con ajo y pimienta. Los cubres ya terminaron, así que los voy a atender súper rápido para irme y seguir cocinando, porque estoy cocinando, pero hay que tenderlos para que se alcancen a secar para un ratito más. Thank you.
Y bueno, ahora sí que terminó el pollito de guisarse, vamos a ponerlo en un tazón para estar ocupando esa misma cazuela para estar guisando lo que es cebolla, ajo y ya de ahí ir agregando todos los ingredientes que estuvimos preparando, como es el chile, como es el pollo y todo para estarlo cocinando. Y listo, así quedaron, chicas, las rajas. Voy a dejar que hiervan por unos 5 minutos. Y por acá pues ya quedó también el arrocito. Está así de un ladito porque ya le di de comer a Mía. Ella ya está comiendo, solamente está comiendo pura pechuguita así pues a la plancha, porque antes de guisar la carne, el pollito, pues le saqué un pedacito ella para que comiera. Y así, vamos a dejar que hierva por un ratito para estar comiendo pues ya nosotras y ahora sí ponernos a limpiar. Y bueno, chicas, ya ahorita ya recogí toda la cocina, ya nada más está pendiente de que llegue el esposo para darle de cenar, para ya estar guardando pues la comida del día de ahora. Los trastes también ya los lavé, no hay ningún traste sucio, ya recogí todo el pretil y pues acá el comedor también y ya barrí, chicas. Lo único que está pendiente de barrer es la sala, pero ya ahorita vamos a barrer ya que limpiemos las ventanas y limpiemos los sillones y acomodemos los cubres pues ya limpios. Mientras se secan vamos a estar limpiando de rápido pues el minivan, vamos a lavar las copas y vamos a quitar todo lo que está ahí para estar limpiando pues el mueble. Y también quiero limpiar los cuadros que están acá arriba, sacarlos aquí en el pasillito para estarles quitando el polvito. También el cuadro que está acá se me hace en la sala y dos que tengo aquí en el pasillito como que si fueses o como que si fueras a ir a las recámaras. Entonces vamos a apurarnos, ya se está haciendo oscurito, son las 7:20, pero pues bueno, más vale tarde que no hacer las cosas. Entonces lo limpiamos y seguimos con la limpieza.
Ahorita que limpié mi título y que limpié la foto de Monse, miren, esta, me di cuenta que esta está súper sucia. Vean, déjenme enfocar. Oh, ahí está. Está súper sucia pues esta ventana y también ahorita pues la voy a estar limpiando. Me encanta que las ventanas brillen, chicas, que brillen de limpio. Entonces ahorita le voy a dar una limpiada rápida para pasarme a la sala. Ese burro no lo quito de ahí porque hoy voy a planchar tan siquiera esos uniformes que están aquí arriba. Esta ropa la tengo que entregar, es ropa que plancho de una persona y aquella ropa pues también es ropa limpia que hay que entregar hoy por la noche o un ratito más bien, yo pienso que vienen por ella, lo que es esta y esto. Y vean todo lo que tengo que planchar, son pantalones de mezclilla, uniformes y uniformes. Entonces así por eso se ve en estos momentos pues esta área, para que no vayan a decir, ay miren, se ve mucha ropa ahí en la sala y que no sé qué, porque pues siempre pasa, ¿verdad? Entonces este burro por eso lo tengo ahí, porque ahorita vamos a planchar, bueno, más al rato, ya que todos estén dormidos, porque es cuando me puedo poner pues la tele a gusto y la niña me deja pues planchar también. Y bueno, mis sillones los voy a limpiar súper rápido, ya saben, con un trapito de microfibra. Vamos a quitar lo que es todo el polvito y a sacudir también con un trapito pues lo que son los cojines y la parte donde se sienta uno. Eso no se empolva tanto, siento yo, porque los cubres, hacen muchísimo paro, se podría decir, ayudan bastante, porque al momento pues de estar cubriendo ya esa parte, pues ya no se empolva tanto. Y bueno, acabando de sacudir mis sillones y acomodar los cubres, me pasé a las ventanas para estarles quitando lo que es el polvito. Cuando limpio los sillones, siempre me gusta limpiar las ventanas por la parte de adentro. Cuando lavo lo que es la cochera, me gusta lavar las ventanas por fuera. Y como siempre, pues tengo abiertas las ventanas, la verdad que sí, miren, se llena bastante de polvo. Y bueno, ahora sí, ya acabé de bañarme, ya las niñas
ya están acostaditas también. Ya acaba de llegar el esposo bien tarde, pero ya le di de cenar. Ya guardé, nada más eso está por guardar, está pendiente, pero lo herví porque está caliente. Para no meterlo al refri, pues ahí lo vamos a dejar. Y de una vez me voy a poner a escoger frijolito para la comida de mañana. Toda la noche se va a quedar pues en agua remojando. Algunas de ustedes por ahí me dejó ese tips, que se cocen súper más rápido y pues para ahorrar gas, ¿verdad? Y bueno, chicas, yo me despido con este video. Espero que les haya gustado. Gracias por haberme acompañado una vez más, por haberse quedado aquí hasta el final. Como pueden ver, ya estoy apagando todo, estoy cerrando puertas. Ya me voy a ir a descansar ahora sí. Iba a planchar, pero la verdad la mía estaba tositose y quería que ya me fuera yo a acostar con ella y que la apapachara para que descansara. Y la planchada la estuve dejando para otro día. Primero están los hijos y ya después pues el quehacer y lo demás. Gracias por haberme acompañado una vez más. Cuídense mucho y que Dios me las bendiga enormemente. Nos vemos en un próximo video. Hasta luego.